En un mundo donde se vulneran los derechos humanos, llega un espacio nuevo, libre y seguro, junto a los defensores, donde aprenderás todo de los derechos humanos y la comunidad LGBTI. Pasa una hora disfrutando de este programa en pro de la igualdad y la no discriminación. Esto es Voz de Diverses por Humano Derecho. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Voz de Diversex. Esto es un proyecto de Amnistía Internacional Venezuela transmitido por Humano Derecho. En la producción y dirección tenemos a la divina Priscila Solórzano y quien habla, Aldenix Ocanto, junto a Brian Durán. Gracias, Aldenix. El día de hoy estaremos hablando sobre dos objetivos de desarrollo sostenible y estaremos ampliando sobre sus conceptos e historia. Y sobre los principios de Yogyakarta. ¿Cómo nacen estos principios? ¿De qué manera podemos trabajarlos dentro de nuestras sociedades? Y además, ¿cómo los principios de Yogyakarta y los objetivos de desarrollo sostenible se pueden interrelacionar a través de ese campo de acción que nosotros podemos generar dentro de nuestras comunidades? Y Brian, no te olvides también de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook, @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X. Antes de entrar en contexto de este programa, vámonos con algo de música y ya regresamos. Doing it all for love. Yeah, yeah, yeah.
Amnistía Internacional nos dice, ¿por qué son importantes los derechos LGBTI? Si acogemos a la población LGBTI y entendemos sus identidades, podremos aprender a eliminar muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género. Estos estereotipos son nocivos para toda la sociedad, ya que definen y limitan cómo se supone que debemos vivir la vida. Si los eliminamos, todas las personas serán libres de desarrollar todo su potencial sin limitaciones sociales discriminatorias. La población LGBTI y, en especial, quienes no se ajustan a las convenciones de género, a menudo corren peligro de sufrir exclusión económica y social. La lucha por las leyes más inclusivas, al margen de la orientación sexual y la identidad de género, permitirá a estas personas consolidar sus derechos a la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Y estamos de vuelta con más de Voz de Diverse. Como le comentamos en el segmento anterior, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, es la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible que se dio en la ONU el 25 de septiembre del 2015. Específicamente estaremos hablando de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a hablar de dos de ellos, pero eso será en el siguiente segmento. Y para dar inicio en este segmento me acompaña Brian Durán, quien además conoce bastante el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de qué se trata esto y un poco de su historia. Vamos a estar comentando un poco y también hablando sobre los principios del Yogyakarta, que es bastante interesante para la comunidad LGBTI. Brian, cuéntame ahora sí, ¿de qué se tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, sí, Aldenix, como tú comentabas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacen el 25 de septiembre de 2015, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, esto también trae a su vez un poco de historia, ya que en el año 2000 se aprueban lo que son los Objetivos del Milenio. Estos son parecidos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero, a diferencia, los Objetivos del Milenio son nada más 7, que no están desglosados de una manera tal vez más amplia para abarcar todas las necesidades de los países que aprobaron. Pero, para Venezuela, esto ha sido un gran reto, ya que los Objetivos del Milenio no se cumplieron en su totalidad, sino que, bueno, abarcamos superficialmente las necesidades que teníamos. Hablando sobre esto, pudiésemos decir que los Objetivos del Milenio cumplieron un cierto alcance hasta el año 2015, cuando la Organización de las Naciones Unidas decide, como bueno, vemos aquí que hay ciertas necesidades que los 7 objetivos no abarcan en su totalidad, debemos hacer algo más allá que los países necesitan para lograr esa sostenibilidad que necesitan las ciudades. Ahí nacen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son 17, en donde, aprobado por más de 125 países, deciden como que bueno, vamos a darle prioridad a las cosas que necesitamos y así contribuir con el desarrollo social de nuestra ciudadanía. Vamos a darle atención realmente a lo que es la pobreza, lo que es el cambio climático, lo que es la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, otras ciertas metas que pudiesen ser ese vínculo que necesita el Estado y las personas de la sociedad civil. Sí, Brian, también es importante destacar que dentro de esta agenda hay 17 objetivos de desarrollo, que estos 17 objetivos además incluyen desde la eliminación de la pobreza, el combate climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y otras algunas necesidades que están en el mundo. Pero pongamos en contexto a nuestros radioescuchas un poco sobre qué es el desarrollo sostenible. La ONU define el desarrollo sostenible como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Exige esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible, resiliente para las personas y el planeta. Es decir, que todo esto que se va a estar desarrollando en estos 15 años, desde el 2015 hasta el 2030, es importante destacar que esto se dio para la Agenda 2030, son cosas que tienen que ser resilientes, es decir, que ya luego de esto tengamos un mundo mejor, por así decirlo, que además pueda ser sustentable por sí mismo, que puedas aprovechar todo lo que hemos hecho durante estos 15 años para seguir avanzando. Es importante decir que esto fue aprobado, como tú lo dijiste, por más de 150 jefes de Estado y de gobierno que se reunieron pues, en la histórica cumbre del desarrollo sostenible que aprobaron la Agenda 2030, como se lo venimos diciendo. Bueno, esto trae consigo ciertas aristas, por decirlo de alguna manera, porque
cada país debe cumplir con esta agenda desde el 2015 hasta el 2030. Y la Organización de las Naciones Unidas dice que si para el año 2030 no se cumplen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal vez en su totalidad o en su mayoría, el planeta puede acabar en un desgaste y en una destrucción total. O sea, la sociedad empezaría como a caer en depresión, por decirlo de alguna manera, y este cambio generaría unas fuentes tal vez violentas de nuestros países. Y bueno, para eso se supone que se aprueba esto en la Organización de las Naciones Unidas, para que cada país sea garante de que estos 17 objetivos sean cumplidos dentro de su totalidad. Perfecto, pero para la comunidad LGBTI en específico hay dos objetivos que nos conciernen bastante. Uno de ellos es el objetivo 5, que habla de la igualdad de género, y el objetivo 10, que habla de la reducción de las desigualdades. De estos objetivos no vamos a hablar en este segmento, sino en el siguiente, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales, @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X. Esto es en Twitter, Instagram y Facebook. Vámonos con algo de música. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite. Want me to spell it obvious, F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious, haven't I made it clear? Want me to spell it obvious, F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame, you looking insane, turning up at my door. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I told you once, yeah. Two, three, four, five, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Y seguimos con más de Voz de Diversex, continuando con este tema que además está súper interesante. Algo que no dijimos en el segmento anterior, hablando de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que aunque estos no son obligatorios, es decir, no son jurídicamente obligatorios, la Organización de Naciones Unidas insta a todos los países pobres, de altos recursos o de medianos ingresos,
propongan medidas para que estos 17 objetivos se cumplan en sus territorios. Ahora bien, en términos de la comunidad LGBTI, todos estos objetivos, es decir, los 17, son muy importantes porque todos somos seres humanos. Pero hay dos que en términos de igualdad y de equidad son mucho más importantes para nosotros, las personas de la comunidad LGBTI. Ahora bien, Brian, hablemos del objetivo número 5 de la igualdad de género. ¿De qué se trata este objetivo? Bueno, mira, según información que yo he recopilado, si bien entre el año 2000 y 2015 se produjeron avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros gracias a los objetivos del milenio, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico y próspero. Bueno, en la actualidad lamentablemente no se cumplen estos objetivos. Sin embargo, bueno, la igualdad de género no es solo para el empoderamiento de la mujer, sino también para lograr esa equidad social que necesita no solo la comunidad LGBTI, como toda la sociedad en general. Entonces, este objetivo, a través de esas metas que establece la Organización de las Naciones Unidas, dice poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las personas de la sociedad. Es decir, no solo es un cúmulo de personas que va a tener una igualdad de género, o no es solo los hombres quienes van a tener el empoderamiento, sino que toda la ciudadanía tenga esa igualdad de expresión y de labor, como tal lo establece, bueno, nuestra sociedad. Que no nos enmarquemos en estereotipos de, bueno, tú como tienes más dinero puedes tener mejor poder adquisitivo, o tú porque eres mujer debes estar en ciertos lugares, sino que también tengamos esa visión de futuro en, bueno, vamos a construir país juntos. Bueno, Brian, pero en torno a la comunidad LGBTI quiero que hablemos específicamente de las mujeres trans, porque creo que este objetivo de desarrollo sostenible habla mucho de cómo a ellas se les debe permitir la identidad de género en algunos países, porque hay muchos países que aprobaron esta Agenda 2030 y que en esos países no se les permite la identidad de género a las mujeres trans. Creo que es importante que la ONU ponga el ojo sobre esos países para que este objetivo de igualdad de género se cumpla en dichos países, así como para las mujeres lesbianas, bisexuales y todas las mujeres de la comunidad LGBTI. Es importante que esto se cumpla en esos países. Sí, claro, Aldenix. Y tocando este tema de las desigualdades, las mujeres trans en este sentido no tienen el respaldo necesario para su desenvolvimiento social. Esto generando un sistema de discriminación no solo fuera, sino dentro de la comunidad, y encasillando esta situación tan grave que violenta la integridad de estas personas. Además, en nuestro país, Venezuela, es muy complicado ser una mujer trans. Primero, por la falta de reconocimiento legal. Y también por el abuso a su vida digna. Esto porque lamentablemente el propio sistema social que nosotros tenemos y el nivel de cultura ha llevado a que las personas trans recurran a trabajos clandestinos o en su defecto a trabajos poco convencionales. ¿Qué sucede? Esto no solo pasa aquí en Venezuela, sino en el resto del mundo, que las personas trans tienen que recurrir, por ejemplo, al trabajo sexual o el estilismo, que no es un trabajo denigrante, sin embargo no se les brindan las oportunidades de crecimiento personal y profesionalización que necesitan estas personas para adaptarse dentro de la ciudadanía. Creo que esto, los estados deben ser garantes de cumplir con todas las partes involucradas de la comunidad LGBTI para que nosotros podamos desarrollarnos como sociedad y crecer también a nivel de cultura. Así es, Brian, por eso creo que es importante que la ONU vele porque todos estos países en los que aún no se garantizan los derechos de la comunidad LGBTI se cumpla este objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 5 de igualdad de género. Pero bueno, ahora vámonos con algo de música, pero antes quiero recordarles nuestras redes sociales, @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X, esto es en Twitter, Instagram y Facebook. Nuevamente en tu mirada, lágrimas feo de tus ojos cae. Vagos recuerdos, ya 2 años después y otra vez voy perdiendo la fe. Dentro de mí
todo parece morirse. Espíritu débil, ganas de irse. Me convenzo de que este no es mi lugar. Vuelvo a pensar, siento que puedo estallar, pero prometí ganar esta batalla, no parar, levantarme, continuar, respiro, respiro por vos, impulsado por volver a verte, yo no quiero perderte, y yo solo respiro, respiro por vos. Ni recuerdo cómo llegué hasta aquí. Nada, manos vacías, dejé todo al partir. Qué duro ha sido vivir la vida sin ti, pero así me hace sobrevivir. Porque prometí ganar esta batalla, no parar, levantarme, continuar, respiro, respiro por vos, impulsado por volver a verte, yo no quiero perderte, y yo solo respiro, respiro por vos. En mi foto estás sin decir nada, se quedó tu mirada, y yo solo respiro, respiro por vos. Y aunque pase un siglo sin tenerte, siempre estás en mi mente. Y yo solo respiro, respiro por vos. Prometí ganar esta batalla, no parar, levantarme, continuar, respirar. ¿Sabías que? En el 2017 se registraron 110 asesinatos en Venezuela que pueden ser considerados delitos de odio por razones transfóbicas. Según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Venezuela ocupa el cuarto lugar en América Latina con la mayor cantidad de asesinatos LGBTI. Impulsemos la promoción del respeto y la no discriminación. Pilares fundamentales para la defensa de los derechos humanos y en la exigencia de medidas de seguridad para combatir la impunidad en estos casos. Regresamos con más de Voz de Diversex, y eso que acabamos de escuchar fue Respiro, del guapísimo de Sebastián Yatra, pero digamos en contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora hablemos del objetivo número 10, que habla de la reducción de las desigualdades. Esto creo que es muy importante también, porque aunque este objetivo habla sobre todo de que todos los países deben ser iguales en economía, en cuestiones de pobreza y todo esto, hay algo importante, es que la comunidad LGBTI siempre ha sido vulnerada y ha sido una de las comunidades que en cuestiones de igualdad ha sido más discriminada. ¿De qué se trata el objetivo número 10 sobre la reducción de las desigualdades? Bueno, Aldenix, te cuento. La comunidad internacional ha logrado grandes avances con este objetivo. Las naciones más vulnerables, los países menos adelantados, ha logrado sacar a la pobreza y a la desigualdad de varias comunidades dentro de su nación. Esto es algo que podemos rescatar. Nosotros como comunidad somos vulnerados dentro de nuestros derechos.
Pero además de eso, también podemos hablar sobre lo que son las políticas públicas que debe hacer cada país. Esto con el fin de reducir la desigualdad. Mayormente la ONU recomienda la aplicación de políticas universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas. Uno de los errores que nosotros tenemos como comunidad es llamarnos comunidad, porque nos estamos tal vez excluyendo nosotros mismos de lo que representamos dentro de la ciudadanía, ya que somos más que una comunidad y no debemos tener ese tipo de etiquetas dentro de nuestro vocabulario. Deberíamos más bien tomar en cuenta que nosotros también formamos parte de ese desarrollo social y de ese cumplimiento de esas políticas públicas. Recordemos que el Estado es el que debe garantizar que esas políticas públicas sean eficientes dentro de cada comunidad y nosotros como parte de la ciudadanía, como sociedad, debemos velar porque estos pequeños espacios de integración social sean para participación de todos. Es decir, nosotros debemos establecer una línea de acción en donde podamos transcurrir a través del tiempo y podamos internalizar también esas ideas que tenemos en acciones que realmente sean ejecutadas para favorecer a todas las personas de nuestro país. Sí, me parece importante eso de las acciones porque en cuestión de algunos países como Venezuela y otros países de Latinoamérica que no se reconocen las personas LGBTI o que aún no tenemos ciertos derechos como personas LGBTI, es importante que en cuanto a la reducción de desigualdades a las personas LGBTI se nos reduzcan esas desigualdades y que podamos ser igual al resto de las personas de la sociedad. Es decir, que podamos casarnos, que podamos adoptar, que podamos tener hijos, que podamos ser unas personas normales, porque aunque somos normales no nos tratan como personas normales, somos tratados como otro tipo de personas. Y no es así, deberíamos ser, en cuanto a reducción de desigualdades, todos iguales al resto de la sociedad. Deberíamos todos tener los mismos derechos, poder tener todos los mismos privilegios, sin importar nuestra orientación sexual, identidad de género. Sí, y esto ha traído consigo varias, tal vez, vulneraciones de nuestra integridad como sociedad. Y la evidencia es clara. Nosotros no representamos a la sociedad, nosotros no formamos parte. Sin embargo, debemos hacer valer esos derechos, pocos derechos que tenemos dentro de cada uno de nuestros países y decir, oye, tú como país o tú como Estado debes garantizarme a mí mi desenvolvimiento social. Además de esto, bueno, el objetivo 10 tiene muchas cosas por las cuales desenvolverse, tiene muchas metas, entre ellas la protección social y que bueno, que no solo es la pobreza, esa reducción de desigualdades que necesitamos, sino también esa reducción de desigualdad dentro de la sociedad. Pero bueno, ahora vamos por algo de música, pero no sin antes recordarle nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como LGBTI Defensores. No olviden sustituir la última vocal por una X. Ya volvemos. Llegó la buena, la que viene de allá, la que ya no se regresa, que vive, que goza, a la que llaman loca, la que se levantó y se la sabe todas. ¡Jose, perras! Que ya llegó la reina, el alma de la fiesta, la que a todos despeina, que escoge, que toca, que a todos los provoca. Traten de bailar con mi sensualidad, es un nivel tan alto, pero pueden intentar. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Carísima, linda, pelazo, cuerpazo, síganme los pasos. Mírame divina, bellísima, fina, cuerazo, culazo, los tengo dominados. ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Ábranse, perras! Llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top de las encuestas, que me ves, que me posas. Si yo inventé esas cosas y todo se me dio, girando en un tacón. ¡Ábranse, perras!
llegó por quien lloraba, la que barre muy bien, pero con la mirada. Yo coqueta, morena, mulata, rubia y alta, bruja y hechicera, yo soy lo que yo quiera. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Síganme los pasos, mírame divina, bellísima, fina, cuerazo, culazo, los tengo dominados. No, no era yo la que lloraba amargamente abandonada en un rincón. No, no, nunca fui yo la que vivía de migajas y de sobras de amor. No. Y estamos de vuelta. Pero eso que acabamos de escuchar fue Ábranse Perras, de la diva mexicana Gloria Trevi. Ahora el tema que nos concierne es lo que tú comentabas al principio, Aldenix, que eran los principios de Yogyakarta. Esto, para las personas que no lo conocen, viene de parte de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adaptada en la ciudad de Indonesia para hacer valer los derechos de la comunidad LGBTI. Cuéntanos un poco más sobre qué es este principio. Sí, bueno, los principios de Yogyakarta son básicamente la interpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos orientado a todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTI, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, todo lo que gira en torno a la comunidad LGBTI, obviamente basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto tiene 29 principios. El Yogyakarta nació en Indonesia, en la ciudad de Yogyakarta, de hecho así se llama. Esto fue elaborado a petición de Louis Arbour, el ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el periodo 2004-2008. Y se elaboró por 16 expertos en Derecho Internacional de Derechos Humanos, incluyendo miembros de la Comisión Internacional de Juristas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, académicos y activistas, que reunidos en esta ciudad entre el 6 y el 9 de noviembre del 2006, construyeron estos 29 principios que llamaron Yogyakarta. Pero ahora bien, ¿cómo vinculamos estos 29 principios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Creo que es importante que, si los países cumplen con estos 29 principios, también pueden entonces cumplir a cabalidad estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero Brian, ¿cómo vinculamos estos principios con estos objetivos? Bueno, tienes razón, Aldenix. Sin embargo, estos principios de Yogyakarta tienen una particularidad, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es que si tú como Estado vulneras un derecho, vas a vulnerar todos los demás. Es decir, todo lo demás se pierde. Se pierde esa línea de trabajo en la cual tú puedes fortalecer a tu país o a tu sociedad de alguna manera. Entonces es importante rescatar, si vas a hacer el cumplimiento de uno, lo hagas de todos los demás para que tengas una sociedad, por decirlo de alguna manera, sostenible. Entonces, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se vinculan mucho con los principios de Yogyakarta, ya que fortalecen lo que es la vivencia y lo que es la calidad de vida de los ciudadanos, pues, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que también es importante que si los jefes de territorio y jefes de gobierno de cada país aplican junto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible el Yogyakarta, van a tener no solamente el cumplimiento de los derechos humanos para una parte de la sociedad, sino que van a tener cumplimiento de los derechos humanos para la sociedad integralmente, es decir, para las mujeres, para los niños, para los hombres, para la comunidad LGBTI,
para todos integralmente, es decir, estaríamos cumpliendo con todas las personas de ese territorio. Estos principios de Yogyakarta no son solo para las personas de la comunidad, sino también que son llevados a cabo dentro de una enmarcación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, ambos están vinculados. Sin embargo, lo que se hace en este principio es como respaldar y hacer saber que nosotros no somos otros, sino que también formamos parte de esta Declaración Universal, que también fundamentamos y hacemos procesos para que esto continúe surgiendo dentro de nuestra calidad de vida y ese desarrollo continuo que comúnmente tenemos a nivel cultural. Entonces, ¿qué deben hacer estos países? Bueno, los estados, la idea es que cumplan no solo con los principios de Yogyakarta, sino que todos tenemos una equidad e igualdad, como lo habíamos ya comentado en el objetivo número 5, para que cada país sea garante de ese cumplimiento. Entonces, este desarrollo para ir como que evolucionando como sociedad y bueno, ver realmente cuáles son nuestras necesidades como comunidad y qué podemos hacer nosotros también para generar ese cambio significativo que necesitamos. Porque no es solo exigirle derechos al Estado, sino nosotros también velar por el cumplimiento y hacer también ese campo de acción que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Sí, creo que es importante que todos los territorios, en conjunto como van cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible, vayan también de la mano de los principios del Yogyakarta. Y así van a poder tener, como lo decía hace rato, una sociedad integral con derechos integrales para todos y todas por igual. Pero bueno, ahora vámonos con algo de música, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Arroba LGBTI Defensores, sustituyendo la última vocal por una X en Twitter, Instagram y Facebook. Your
team, but you're gonna be my queen for the night. Y estamos de vuelta con más de Voz de Diversex. Y después de hablar de este tema tan interesante como son los objetivos de desarrollo sostenible, el Yogyakarta y la vinculación con la comunidad LGBTI, vamos a entrar en el segmento más divertido de este programa y vamos a hablar de algo de chisme, farándula y noticias entretenidas. Te cuento, José, que tenemos una mamá gay friendly. Porque tenemos una mamá de un niño de 4 años que además es autista, que llevó a su hijo a Disney, ¿no? Entonces, luego que vinieron de este viaje de Disney, ella le pregunta a su hijo de qué quiere disfrazarse. El niño, sorpresivamente, le dice a la madre que quiere disfrazarse de una princesa de Disney. ¿Qué te parece esto? De verdad que me parece increíble la respuesta de esta madre a esta situación, porque, como sabemos, no todos los padres están preparados para estas situaciones, y aún así ella reaccionó de la mejor manera. Tengo entendido que ella lo que hizo fue cumplir el sueño del niño y disfrazarlo semanalmente, tengo entendido, ¿correcto? Sí, Evan, el niño se llama Evan y es un niño autista de 4 años, viven en California, Estados Unidos, y lo que hace la madre es disfrazarlo cada semana de una de sus princesas de Disney favorita y lo lleva nuevamente a Disney. Es de verdad increíble, y en especial tengo entendido que las personas que forman parte de este grupo de Disneyland han respetado y lo han apoyado en todas sus actividades y en su desarrollo, con todo su desenvolvimiento. Me encanta. Sí, así es. Disney, los empleados de Disney han apostado por apoyar a esta madre. Y de hecho ya conocen al niño porque, bueno, van todas las semanas. Una de las cosas que me impactó bastante es que la madre en uno de sus posts de Instagram dijo: quiero que Evan y todos mis hijos, porque Evan es su primer hijo, sepan que son amados y aceptados por lo que son y lo que siempre van a ser. Como madre, yo elijo fomentar la confianza y la amabilidad, porque eso es lo que últimamente hace la diferencia en las vidas y los corazones de niños como el mío. Interesantísimo, porque además hay mucha inclusión tanto para Disney como para esta madre, que da un ejemplo para otras madres que sean más inclusivas con sus hijos también. Por otro lado, quiero saber si conoces lo que es el voguing. Realmente no lo conozco a detalle, pero aquí estamos para aprender y espero que tú me des una explicación muy buena y detallada. Bueno, tú y yo estuvimos hablando en el interludio un poco sobre lo que es el voguing, pero te cuento. El voguing nació en Nueva York en los años 80 aproximadamente. Esto fue concebido por las comunidades queer negras y latinas de Harlem, que es una comunidad de Nueva York. Eso fue entre las décadas de los 60 y los 80. En ese concurso, porque además es un concurso de baile, las personas trans, gays y queer competían por un trofeo. Y ellos iban bailando, tenían como casas, como grupos, y se les llamaban casas, ¿no? Estas casas tenían además nombres de diseñadores famosos que estaban en ese momento en boga, ¿no? Lo que hace este baile es representar las poses de los modelos que salen en la revista Vogue, por eso tiene ese nombre, y también algunas de los jeroglíficos egipcios. Era muy interesante porque no solamente servía como una competencia de baile, sino que los jefes de cada casa de baile ofrecían a las personas gays, trans y queers alojo en sus hogares, porque muchas de estas personas en esa década eran discriminados, eran apartados de sus familias, y ellos lo que hacían era acoger a esas personas en sus casas para darle apoyo. ¿Qué te parece? Me gustan realmente todos estos eventos que aportan lo que sería la inclusión de la comunidad LGBT y que aún así fomentan el talento humano, porque sabemos que todos estos participantes remuestran todo su poder y todo su potencial, en este caso para el baile. Tengo entendido, al Denis, que algunos de los participantes eran personas con VIH, ¿es correcto? Sí, José, de hecho muchas de estas personas asistían a estos eventos para contar su historia de cómo era vivir siendo una persona con VIH en los 80, que además era un tema difícil de tratar. Por eso te digo que allí había mucha inclusión. Los jefes de estas casas de baile incluían a esas personas, los resguardaban, los protegían en sus casas. Porque bueno, en los 80 era difícil ser gay, y además ser gay con VIH era complicadísimo. Entonces era todo un tema. Este estilo de baile o estas competencias de baile se mantienen a menor nivel quizás, pero se siguen manteniendo en los Estados Unidos y siguen habiendo competencias de baile con este mismo estilo. Con el estilo de, aparte de mostrar el talento que tienen todas estas personas, también de incluir, proteger a todas estas personas discriminadas, rechazadas por la comunidad. Pero bueno, ahora vámonos con algo de música, no sin antes recordarles nuestras redes sociales.
@LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X. Recuerden que esto es en Instagram, Facebook y Twitter. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sounds so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sounds so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Them old mistakes are gone, I won't do them no more. That's old news, that's new news, I done did that before. I turn nothing to something, my comeback on 100. Less talking, more action, you just gon' see, see coming. I just keep elevating, no losses, just upgrading. My lessons, made blessings, I turn that into money. They gotta never settle, this view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me as a prayer, nothing I'm afraid of. Drop like weight. Oh. Team love don't want no hate. Nope. I'm grinding, oh. I'm shining, oh. Up, up, I'm on my way. Hey. They gotta never settle. Ooh. This view is so much better. I'm chilling, I'm winning, like on another level. Oh, you can talk all you want. See me as a prayer, nothing I'm afraid of, and I can have it all. 5, 4, 3, 2, 1, let go. Level up, level up. Level up, level up, level up, level up, level up, level up, level up. All this on me so yummy, all this sounds so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sounds so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. All this sounds so level, on another level. Elevate your level, let let. This yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sounds so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. La Fundación Reflejos de Venezuela aborda como principio el educar, formar e informar en valores humanos para el cumplimiento de los derechos humanos. Eso va desde la construcción de la comunidad LGBT al resto del colectivo. Fundación Reflejos de Venezuela busca la no discriminación de las personas LGBTI y trabajamos desde las coincidencias más que desde la diferencia. Así seguimos ganando espacio dignamente. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Nuevamente me acompaña mi pequeño gigante Brian. Y quiero, Brian, que nos hagas un recuento un poco de lo que hablamos el día de hoy. Claro que sí, Aldenix. En este caso, nosotros comenzamos en este pequeño recuento hablando sobre los conceptos e historia de dos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el 5, igualdad de género, y el 10, reducción de las desigualdades. Aquí lo que hablamos fue básicamente cómo fueron creados y de qué manera se desenvuelven dentro de cada uno de los países donde se aprobó.
Sí, también estuvimos hablando un poco del Yogyakarta, es decir, los principios del Yogyakarta, que es más o menos la interpretación de los derechos humanos orientado hacia la comunidad LGBTI. Sí, recuerda que también en el Diver Mix hablamos de que Disney se ha vuelto muy gay friendly. Hablamos de una madre que llevó a su hijo a Disney y lo disfrazó de princesa de Disney. También hablamos del voguing, que es un movimiento de competencias de baile orientado o inspirado en la revista Vogue y que además protegía a la comunidad LGBTI. Recuerden nuestras redes sociales, @LGBTIDefensores, sustituyendo la última vocal por una X. Ya va, Denis. Quiero recordarles también que este 8 de noviembre tenemos nuestro segundo encuentro de Jóvenes por los Derechos Humanos. Es en Foro 21, aquí en Caracas, La Castellana, para que todos se puedan inscribir en el correo de contacto @amnistia.lgbt. Sí, recuerda que también este programa llega a ustedes gracias a Humano Derecho y a nuestra divina Priscila Solórzano, quien es quien nos dirige y nos produce. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa.